jugadora Pericles Carnaval y su corte. Para que la gente, la que no sabe, Pericles Carnaval es el encargado de invitar a la fiesta a todos los pantujos, a todos los colombianos, a toda la gente que quiere venir a ver este gran carnaval de negros y blancos, obviamente con los bufones, que son los que hacen la alegoría a la fiesta. A continuación vamos a ver a nuestra reina del carnaval, María Camila Torres, que siempre le da la bienvenida a todos los desfiles del carnaval. Ahí vienen todos ellos desfilando, haciendo gala de sus mejores trajes. Aquí vamos a ver personajes conocidos como el señor Álvaro Navarrete, que está interpretando al gobernador de Nariño. Ahora tenemos para todos ustedes el aeropuerto Antonio Nariño, que queda en el municipio de Chachagüí y que le brinda a propios y visitantes la oportunidad de viajar, de conocer diferentes partes, obviamente, del país y del mundo. Y este fue nuestro primer foco de desarrollo. Tenemos que tener en cuenta que este carnaval es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Hace algunos años la UNESCO nos dio ese patrimonio y todos los colombianos y todos los pacusos nos sentimos orgullosos de tener estas festividades. Algo también importante para resaltar para la gente que nos está viendo en ese momento: este carnaval es gratis, todos los eventos de Corpo Carnaval son absolutamente gratis. Tenemos artistas invitados como Gilberto Santa Rosa, Rico el Monumental, Grupo y sus Tesos, La 33, y de todas estas agrupaciones se puede disfrutar totalmente gratis. Es un carnaval para todos, un carnaval del pueblo para el pueblo. Así siempre ha sido la ideología de Corpo Carnaval. Y bueno, seguimos viendo las familias tradicionales de la familia Castañeda, que, como les decía, salen con sus trajes alegóricos, muy elegantes para darle altura al carnaval, porque la idea es darle altura a este carnaval. Al número 5, que fue el primero de los que se consumió en el carnaval.
Señor, y paciencia, mucha paciencia. No hay nada que el Todopoderoso no permita. Gocen del carnaval y gocenlo bien. Bueno, y seguimos aquí con Casa de Juego en los años dorados de Pasto. Vuelvo y le repito, aquí estamos apreciando los juegos de la fortuna con grandes dados que vienen ahí. El objetivo es mostrar el impacto que causaron dichos establecimientos dentro de la ciudad de Pastense en la época. Ahí venimos, vemos a las autoridades, a la policía de la época. Estos uniformes que ustedes ven desfilando son sacados exactamente de las estampas de la época, los vestidos. Es muy bonito que todos ustedes puedan apreciar cómo se vivía en esa época, los años 50, las diferentes actividades que tenía la comunidad pastense. Vemos cómo la gente
recrea a perfección esta estampa. Y aquí en la parte de abajo de nuestro máster tenemos a Javier Delgado, que va a lograr algunas entrevistas con esta estampa y con esos personajes de la época de los años 50. De enero, vamos con la siguiente estampa, la familia que se gozaba los años 50, para presentar una propuesta que busca juntar a la familia, padres, hijos, hermanos, a todo el mundo de la familia que gozaba, amigos, familiares que gozaban en los años 50. También las personas que tenían muchos motivos para las celebraciones, festejos, como lo representan ellos en este momento en esta estampa musical. Ahora que estén pasando por nuestra tienda, los vamos a entrevistar con su compañero Javier Delgado. Vemos los atuendos, vemos las balacas, vemos los vestidos con caídas largas, cinturas estrechas, colores vivos y bastante alegres, como son. Podemos apreciar cómo ellos han elaborado también unos peinados de la época. Y vuelvo y repito, todos los desfiles que ustedes pueden apreciar, la gente dos meses atrás prepara sus estampas muy rigurosamente, viendo cómo se gozaban los años 50 y cómo eran los peinados típicos de la época, y creo que lo podemos ver muy bien representado. También podemos ver los militares que están haciendo una representación en esta estampa. Bueno, vamos con Javier Delgado en la parte de abajo para que él pueda hablar con estas mujeres de la época y con los muchachos y la familia que hace parte de esta estampa musical. ¿No? Okay. Bueno, en un momento retomamos con Javier Delgado, pero ahí vemos
vemos cómo esta gente va gozando el carnaval con sus atuendos. Esos atuendos son hechos única y exclusivamente para cada desfile y cada año se retoman diferentes motivos. Ahí también venimos viendo la tienda de los estudiantes. Ahí vemos cómo la gente va gozando y nos muestra toda la riqueza cultural que hay en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto. Ahí vemos, vamos con Sergio Antonio, que esto es el alcalde de la época, que va con las autoridades presidiendo a esta familia que va desfila y va gozando. Ah, bueno, vamos con el presidente Rojas. Es el nombre de la estampa Rojas Pinilla en Pasto. Eso es muy importante y fue un acontecimiento muy importante en la ciudad de Pasto. El suceso de General Rojas Pinilla en Colombia causó cambios importantes en la vida de la década de los 50 y repercute en la actualidad. Fue un hombre de cambios y de las grandes transformaciones. La estampa quiere remembrar la llegada de este personaje a nuestra ciudad. El pregón del periódico anuncia la llegada del General Rojas Pinilla, un hombre que ayudó al progreso de Colombia y al mismo tiempo al de Pasto. Pasto. El estadio hace algunos años fue reformado y transformado y contamos con un estadio de categorías como los estadios importantes de nuestro país. Contamos con una infraestructura que permite que equipos importantes de otras partes también del mundo vengan a jugar con el Deportivo Pasto. Hago tanta referencia al Deportivo Pasto porque es uno de los mayores orgullos que tiene el departamento de Nariño, el que más alegrías y satisfacciones les ha dado a esta ciudad. Y este estadio es bastante importante por este acontecimiento y porque es un escenario donde se presentan importantes eventos musicales. Entonces aquí vemos cómo participaban y cómo eran los atuendos de la época de los 150 en la época del fútbol. Obviamente todos al estadio.